pasan, se forman al año 25.000 empleados públicos en la escuela, en la CLAP, 25.000 al año. Y cuando les pedimos, les solicitamos que valoren cómo ha sido la formación, nos dan a la escuela, a mí no me dan nada, dan un 8 o un poco más que un 8. Es decir, hacemos cursos, hacemos buenos cursos y la gente se satisfecha. Más no se puede pedir, Carlos, a la CLAP. Bueno, y también, ya puestos a felicitar, felicitamos al profesor Calonge, que es el responsable de este curso, y a la viceconsejera, que alguna culpa tendrá. Sabéis que la ley entró en vigor el día 9 de marzo. Yo creo que la ley aumenta el control de los recursos públicos, eso es necesario, pero resta flexibilidad y yo creo que incrementa un poco eso que solemos llamar burocracia, entre comillas, pero es necesario. Lo que yo no estoy tan convencido es que aumente la transparencia, como dicen algunos, ¿no? Que esta ley, o así se nos quiso hacer ver, que aumentaba la transparencia. Yo por ahí no lo veo, pero el asunto es que es muy compleja. Todo el mundo que trabaja en la consejería, incluso fuera de la consejería, los secretarios generales, como saben, yo coordino la comisión de secretarios generales, todos los secretarios generales pues la sufren y se han quejado, cada vez se quejan menos, porque claro, a la fuerza ahorca, ¿no? Si esto va avanzando, pero es muy, muy compleja. Yo espero que haya, seguro que el profesor Calonge ha hecho un magnífico programa y seguro que ha sido interesante el curso y que están ustedes, imagino, contentos con él, ¿no? La verdad que la CLAP lo que intenta es, a través de la formación, como les decía, es irse adaptando a los cambios que se producen en nuestra administración, en el sector público, en la función pública, que la verdad que yo creo que cada vez son más y más acelerados, ¿no? Es cierto que llega un momento que es un poco vertiginoso los cambios que están necesarios, sin duda, pero que se están produciendo en la administración, ¿no? Para intentar clarificar o explicar o mejorar el conocimiento de esta ley, ¿no? A lo largo del mes de marzo, y en colaboración con los departamentos de Derecho Administrativo de las 4 universidades públicas de nuestro territorio, hemos realizado 9, una por provincia, 9 jornadas divulgativas y que se culminan hoy. No sé si a lo largo del año habrá más cursos de estas características, pues 9 jornadas divulgativas sobre esta ley, ¿no? Hoy el curso que clausuramos no es solo de la Consejería de la Presidencia, lo ha organizado, como queda claro, la CLAP, pero lo hemos hecho en colaboración también con la consejera de Economía y Hacienda, que creo que estuvo ayer con ustedes o con vosotros en la inauguración. A mí sí hay algo que me gusta, aparte de las jornadas de formación de la CLAP, es su página web. Yo les invitaría a que entrasen todos en su página web. Tiene estupendos, magníficos cursos tecnológicos, los seminarios web. Tiene una cosa que los modernos lo llaman los MOOC, que he tenido que preguntar qué era, y son cursos masivos en línea. Tiene buenos libros electrónicos, las denominadas píldoras autoformativas. Yo, insisto, os animo a que entréis en la página, os animo a que os suscribáis al boletín electrónico para ir conociendo el trabajo y la difusión de las actividades que realiza la CLAP. Y que visitéis y sigáis su página a través de Facebook o su cuenta de Twitter. Os aseguro que merece la pena y merece mucho la pena.
muchos compañeros de la consejería, muchos empleados públicos, funcionarios, la siguen y no la siguen porque tengamos a Carlos en la casa, ¿no? La siguen porque son unos enamorados de la página web y así me lo trasladan, ¿no? Lo bien que funciona. Yo creo que ahí Carlos y su equipo han hecho un alarde de inteligencia, de imaginación y, por qué no decirlo también, cuando entréis lo veréis, de buen humor. Yo creo que cualquier organización amplia, como es en este caso la administración, y la administración de la comunidad, fíjense, solo en la Junta hay 85.000, en torno a 85.000 trabajadores, pues si sumamos los trabajadores de otras administraciones, el volumen es terriblemente amplio, ¿no?, y grande. Pues yo creo que cualquier organización amplia, y las pequeñas también, tienen que procurar e impulsar la formación de sus trabajadores. Es decir, si uno quiere ser competitivo, si uno quiere, estoy refiriéndome a empresas en general, si uno quiere mejorar en el mercado laboral, eso pasa por la formación de los trabajadores de la empresa. Pues en la empresa pública pasa exactamente igual. Si queremos prestar unos adecuados servicios a los ciudadanos, que es nuestra obligación, que es nuestra función, que es lo que sabemos hacer, pues tenemos que estar permanentemente formándonos y manteniendo ese espíritu necesario de formación continuada, que sin duda hará que demos mejores servicios a los ciudadanos, que en definitiva son nuestros clientes, ¿no?, todos los ciudadanos. Yo termino ya, para no darles más la lata, espero que haya sido de vuestro agrado el curso, que haya se hayan cumplido los objetivos que nos marcamos, ¿no?, de que conocieseis mejor, para poderla aplicar mejor, la ley, esta ley. Y poco más, ¿no? Daros las gracias, animaros a que entréis, y lo digo sinceramente, en la página web de la CLAP. Y bueno, espero y esperamos todo el equipo seguir colaborando con vosotros, con ustedes, en todas las actividades asistenciales y formativas que hace la escuela. Muchas gracias.